noches, pues cuando empezamos, si os parece, por favor, quien haga la pregunta, que levante el dedo, que la compañera le va a pasar el micrófono. ¿Sí? ¿Empiezan los compañeros de Albacete? Pues cuando queráis. Bueno, mister, la derrota es lo que es. Pero no sé si la primera parte ha sobrado para decir que este equipo iba a perder o has visto reacción después, esto era posible, no sé cómo lo has visto. Para mí fue frustrante llegar al descanso perdiendo 2-0. Yo creo que no era un partido de que un equipo, en función de lo que estaba ofreciendo y contrarrestando, era para ir perdiendo 2-0, ¿no? Lo que pasa es que los partidos son lo que son y el Girona ha sido muy efectivo, ¿no? En todo. O sea, tiene una pegada brutal. Entre la primera parte y la segunda parte, pues bueno, hemos tenido opciones para meter siempre algún gol. Es frustrante para mí no haber marcado un gol aquí. Hemos pisado más el área del Girona que todos los equipos que han pasado juntos por Montilivi este año. Y lo digo porque los he visto todos. Zaragoza, Almería, el Lugo, todos pisaron menos área que nosotros y esos equipos no perdieron y nosotros hemos perdido. El fútbol es lo que es y a veces las cosas, haces más, consigues menos. ¿Me entiendes? Y ha sido un partido de nalgas, todo torcido, hasta el primer gol es un despeje de, creo que de Adri, le aparecen los pies a un jugador rival, todo torcido y el fútbol a veces es ingrato y es cruel y parece que nos han pasado por encima hoy aquí 3-0 como si fuese tan sencillo, pero esto es fútbol y hay que tomarlo como uno como le viene, ¿no? Sí, si te pregunta. Sigue sin ganar el equipo lejos del Carlos del Monte, segunda derrota consecutiva. ¿Ganará? Llegará el momento que ganará, como antes no perdí en el Belmonte y perdió. Todo irá cambiando. No nos preocupamos. Ah, sí, sí, sí. ¿Y qué quieres que te diga? Que diga. ¿Es una tragedia? No, no es tragedia ninguna. Ojalá acabe la liga mañana. Y lo voy a celebrar. Entonces fíjate qué tragedia estoy viviendo yo. Si mañana acaba la liga, lo celebro en Albacete. Mira, esa es la tragedia que estoy viviendo yo. Sí, tenemos que mejorar y hacer cosas mejores, pero es lo que es, esto va como va. Si el partido tuviera que empezar ahora o mañana, ¿haría lo que hicieron los equipos que vinieron aquí y todos puntuaron, es decir, encerrarse a los 90 minutos? Usted ha visto los partidos de los equipos que han venido aquí y el fútbol que se ha visto aquí. Exacto. Y equipos que han ganado aquí, ¿no? Pues usted como lo ha visto, yo también lo he visto. Y a veces esto es fútbol y uno no puede explicarlo, porque yo no puedo explicar cómo este equipo de blanco pierde 3-0 aquí. Y otros equipos han empatado aquí y han ganado aquí y se han encontrado con la victoria cuando firmaban el empate. Pero esto es fútbol, ¿entiende? Y hay cosas que pasan y no se pueden explicar. Y hay que asumirlas y tragar y esperar que otros días, haciendo lo de hoy, nos llegue para ganar el partido. Hombre, nos hemos confundido, evidentemente, algo hemos hecho mal cuando nuestro equipo ha encajado 3 goles. Pero esto es fútbol, señor. Y hay que aceptarlo con las cosas como vienen a veces. ¿Más preguntas? No, gracias. Estoy totalmente de acuerdo con su análisis, que quede claro, estoy totalmente de acuerdo con su análisis de arriba abajo, pero me ha sorprendido un poco quizá jugar con dos puntas claros el Girona, ya que había visto todos los partidos y no habían jugado nunca Jairo Sobrino. Bueno, pero hoy jugaba Jairo Sobrino, otras veces jugaba Mata y Borja, o Mata y Felipe Sanchón, sí, es lo mismo, las prestaciones de los jugadores, ¿no? Pues que Jairo tiene unas características, Sobrino es un futbolista vertical y rápido, en la estructura del Girona no ha cambiado nada, más que nada, pues que el nombre y apellidos de los jugadores que jugaban en la punta de ataque, pues tienen unas condiciones físicas y técnicas y nada más. Mister, ¿qué tal has visto a Adri? Bien, ha estado bien, el chico ha estado bien. Lo que pasa es que bueno, vamos cambiando jugadores y vamos intentando maniobrar, ¿no? Metiendo más potencial. Bueno, hemos pisado el área muchas veces, pero no hemos acertado en el último pase ni en el remate, hemos estado mal. Pero ya digo, yo creo que la primera parte ha sido frustrante para nosotros y 2-0 perdiendo, ¿no? Ha sido doloroso, pero bueno. Esto es lo que es y después de las tristezas vienen las alegrías y viceversa y hay que saber asumirlas.
Muy bien, gracias. Bueno.